Este ejercicio es tratando de entregarle a los estudiantes en este semestre una universidad que sea un ambiente apropiado y digno de los estudiantes de la Universidad Pedagógica. Este ejercicio es por la universidad que todos queremos. Los muros se pintaron de blanco almendra y el techo de blanco puro. Y está como un poquito complicado. Se requiere de mucho material, primero que todo, y el espacio. Que no les peguen chicles, las mesas tampoco. La quita de chicles es dura. Fácil es rayarla y dañarla. Lo difícil es que se vuelva a dejar en estas condiciones que la estamos dejando. Es que hace mucho tiempo la universidad no se pintaba. Entonces imagínate estar letrero sobre letrero sobre letrero. Dañar todo por un solo letrero no se justifica. Dañar por dañar. Se le echa una capa de vinilo y dejar que seque, se le vuelve a echar otra capa de vinilo. Por lo menos 3-4 manos, dependiendo del grafito. Y es que uno cree que no, pero eso todavía tiene mucho trabajo. Cada cosa es un tatuño, todos los salones, pintar todo. Eso lleva harto trabajo. Mostrarles a los estudiantes y a la comunidad en sí que la casa se puede ver bonita, porque es nuestra casa. Y pueda que pues, dure esta pintadita. Y que los estudiantes colaboren en eso. Curiosamente ellos mismos son los que han rayado y les toca echar rodillo y se dan cuenta que no sale a otra y vuelven a echar rodillo, entonces es muy interesante ese ejercicio. Con el ánimo de que los muchachos cuando entren puedan apreciar el valor y el trabajo que hemos tenido todos en grupo. Entonces nosotros lo hacemos con mucho cariño para ellos, para que ellos cuiden. Y sería muy bacano que nos ayudaran a conservarla así todo el tiempo que sea posible. Pues pongamos la mano en el corazón y de verdad cuidemos la universidad, pues ya que tanto decimos quererla. ¿Le agrada a uno ver la universidad así? Volverla a pintar y volverla a ver como nueva, es un nuevo vivir. Ponte la 10 por la universidad que queremos. Participa.